La cantante mexicana Diana Vanoni visitó el puerto de Veracruz para promocionar sus nuevos proyectos musicales, en el que destaca su sencillo Hay Amores. En entrevista compartió que ese tema musical, inspirado en el regional mexicano, habla sobre el amor apasionado que llegan a vivir las parejas. Es una canción que habla de un amor apasionado. ¿Quién no ha tenido y se ha enamorado y ha dicho, es que yo quiero ser todo para él, es que yo no quiero que voltee a ver a nadie, es que yo quiero que esté conmigo, porque, ¿no? Es esa mujer la que canta y que le hace decir, júrame que soy todo para ti. Digo, intensona la muchacha, el muchacho, pero la verdad es que es una canción pues bonita. La creadora de éxitos como ¿A dónde vas?, Mío, Ven y ¿De qué me sirve?, anunció su gira nacional con Carlos Cuevas y Coque Muñiz, la cual arrancará el 9 de agosto en Los Mochis, Sinaloa. Dos figurones enormes, señores, que admiro mucho, que he disfrutado durante mucho tiempo, que no sabemos nuestra trayectoria, nos conocemos desde muy jovencitos. Y pues ahora para mí tener la oportunidad de pisar el mismo escenario que estos dos cantantes, intérpretes, porque aparte, qué manera de haber desarrollado los dos su carrera. Diana Vanoni es una cantante comprometida con la mujer, defensora del amor, del romanticismo, los valores y los sueños. Su carrera comenzó a los 17 años. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias.